Para que tome. Oye, si eso destapa hambre, esa vieja, que me hago. 500 pesos, mamá, están pidiendo por un tubo de pasta. Y un tubito de pasta. Gritando está de los dolores, lo tiene súper hinchado. No, ya, si tú ves cómo yo los tenía ya. Sí. Ay, mira, pues, sí. Yo. Thank you.
ya llegamos. Hola. Hola, buena, mi vida. ¿Cómo se anda por aquí? Bueno, aquí no. Hace rato que no venía. La cosa anda mal, no anda bien. No puedo caminar ya ahí. ¿No puedes caminar? Mira, si se cayó, mira, no tiene pie todavía. No, ya está, los pies están un poquito mejor. Ah, no, aquel es aquel. Sí, es aquel, lo tiene hinchadito ahí. Pero aguapial. Aguapial. ¿Y usted cómo está? Ahí, más o menos. Poco viejo ya. La familia tuya. La familia, estamos ahí luchando. Igual que todo el mundo. Ay, Dios. No, la otra vez no pude venir porque fue el problema del caballo, que sí. Casi se mata a Rey Demi. Sí. No, ya estamos aquí, vieron a la abuelita, que se cayó, ¿por qué se cayó? Se cayó, sí, se cayó, hija. Mira para el piecito. Mira, muy bien todavía. Lo tiene hinchado, súper hinchado. Ay, y con cuidado, Lorena. Llevando dolores. ¿Y tu hermano? Mi hermano, los dos también, trabajando como unos locos. Ah, ya está sin trabajando. Parar. Haciendo Uber, uno Uber y otro de comida. Y ahí se levantan a las 3 de la mañana y es a trabajar. Yeah, ellos no paran. Ahí, guapeando la vida. Bueno, vamos a hacer la entrega de lo que yo le traje para los viejucos. Gracias a la suscriptora que me mandó la multivitamina, que son cosas útiles que le sirven para. Vamos a empezar por aquí. Mira, tú que eres la hija para que no. Sí. Gómez es para multivitamina. Estas son multivitaminas de mujer, porque esta es de mujer y de hombre, tanto para ella como para él. Para los dos. Tú consultas siempre al médico, ¿cómo sí. se la puede dar? Sí. Te trae vitamina B12 también, muy importante, que es para los huesos. Para los huesos no, para la cabeza, lo que es. Sí. Pero es muy buena. Esto es hierro, tú todo consultas con el médico. Vitamina de hierro también para fortalecerla. Muchacha, es un tesoro ahí. D3 también, como ella no coge sol, para que ella... Esta calcio, de calcio y zinc también. Ahí tienes muchas vitaminas para que tome. Oye, si eso destapa hambre, esa vieja que me hago. Vitamina C, también muy buena para que te puedas tomar una diaria, que es muy buena para cicatrizar todo también. Muchacha, no importa para el catarro, importa para el catarro, pero también para cicatrizar la vitamina C para todo. Para todo. Otra de vitamina B12. Esa sí es buena. Y cura el parásito. Y esta es para tu papá. Multivitamina. Esta es multivitamina. Pues son como una gomita. Sí. Pero este es para hombres, sí, no es para mujeres. Sí, sí, ¿y no trae cura el parásito? Pude pasar si tú no. Esta es una bendita elástica. También le traje, gracias a esos suscriptores que me lo mandan. Para que cualquier cosa. No sé. Entonces, 3 cepillitos para ustedes. Y un tubito de pasta. Muchachos, eso vino exquisito. Pasta, así que no hay. No. Mira, mira. Para la Javita. 500 pesos, mamá, están pidiendo por un tubo de pasta. Y un tubito de pasta. ¿Y esto qué es? Esos son gasitas y eso para ah, gasitas sí. y cositas. Bueno. Muchacho, ¿traiste un medicamento y especial? No, el medicamento sí está especial. Súper. Que eso aquí no hay con qué comprarlo. Siempre consulta al médico sí. y para que ella. Pero ahora, cuando la vieja se me abre apetito y yo te mando para allá y te digo, oye, mándame para acá que comida. Mándame que qué le doy. Mándame comida. Mándame pero comida. Pero empieza a darle todas esas pastillas, que todas esas vitaminas sí. la fortalecen sí, a ella. Sí, sí, como que no. Mira, no tengo nada para el dolor ni para. ¿Oíste?
Te mando ni pomadita para el dolor, ni tengo mira, nada así, te mando ya se van agotando todo. Te mando decir, oye, mándame la comida porque... Yo estoy loca, estaba loca por venir para acá, de verdad, sinceramente. Lo que pasa es que cada vez que subí esa loma, primero era el niño, que yo, mi hijo, sí. Es lo primero. Después el problema del caballo, de la yegua, que Reiner le cae arriba, casi se mata. Y ahora, que menos mal que compró el burro ese, sino el mula mula. Si no, estamos embarcados, esa yegua es pesadísima. Bueno, aquí ya estamos. No. Muchas medicinas, muchas vitaminas, pero para que ella pueda fortalecerse. Lleva 2 meses la abuelita y yo sin poder venir. Ahí está. Sin poder venir. Pero bueno. Y ahí está. Ella siempre está limpiecita. Bien para ese pie. Gritando está de los dolores, lo tiene súper hinchado. No, ya, así tú ves como yo lo tenía ya. ¿Sí? Ay, hija, sí, ay, hija, se puso las manos. Mira, eso se puso así, el pie. Pues no te puedes mover sola ni nada. Lo más que me dieron, sí. En la casa. Ah, me dieron el televisor de coger arroz. Televisor sí. Y sin corriente. Sin corriente. Ay, el pelado, yo dije, voy a pelar. Y contra para mí. Ay, la viejita está acabando. Ay, Dios mío. Dale muchos recuerdos a Yasmani, a la changuerica, a los niños, a todos allá. Sí, te han dado. Y aquí el frío. El frío. Aquí, el frío, miren que. El frío que se regalaron el hijo ese de allá afuera. Dile que está un poco arriba. Ibaini, que le mandamos muchos besos también. Ah, sí. ¿Quién es Ibaini? El que regaló el frío. Le mandamos muchos besos. A Diana, a Pupi. Y tú, que te recupere. Tú eras que con todos esos medicamentos te vas a recuperar. Aunque no camine tanto. Pero muchos besos a todos esos hijos que tiene mi mamá allá afuera. Que se cuiden mucho. A ver si algún día pueden venir aquí a Cuba. Y que Dios los bendiga a todos. Entonces, el que la pueda ayudar con, no sé, para los dolores, pomada para los dolores, con cualquier cosa, sería una gran ayuda, un beneficio. Sí, cualquier cosita que nos ayude. Para los dolores. Que lleva 2 meses. Ah, espérate, que el paracetamol anda por ahí, muchacha, que es lo más importante. Ya yo le había dado, ya yo le había abierto el pomo y compartí el paracetamol. También. Hay que compartirla. La vida está muy cara. Mira que no me han mandado todavía a la tienda. No han venido mandado a la tienda. No ha venido nada. Nada, ni azúcar. Nada ha venido, ni allá tampoco. Y ella está muy aquí. ¿Allá tampoco? No. En mi pueblo nada todavía. Así que están viendo la viejita. Yo digo la viejita, pero de cariño. Sí, no, es que viejita tiene 80 años. La abuelita o no. Sí, sé. Pero eso no va a ser. Y todo el que nos pueda ayudar con pomadas para los dolores, ya vitaminas tienen, pero también hace falta las pomadas esas que alivian mucho. Sí, alivian, que entonces toma menos pastillas. Yo no tengo, y entonces toma menos pastillas para que no se vaya el estómago. Y ahora vamos a comer carnita asada, arroz con gris y boniatico. Lista especial de la casa. Mi tía sí. Con leñita, como le con gusta leñita. A mi sobrina. Gracias.